tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un domingo más a este canal. Bueno, como en el vídeo de hace dos semanas, que os comenté que a ver si os interesaba que hiciera el mismo tipo de vídeo, pero para el neceser de vacaciones de tratamiento, pues hoy vengo con ese vídeo porque hubo varias personas que me comentaron que estaban interesadas en ver qué me llevaba yo de vacaciones. Os informo que son productos que me llevo, bueno, que es un neceser grande, puesto que son unas vacaciones largas. Estuve tres semanas de vacaciones y hice el neceser para las tres semanas. Sí que es verdad que hubo un fin de semana entre medias que volví a casa, pero no llegué a deshacer el neceser porque a los dos días me iba a volver a ir y era tontería, la verdad. Lo único que deshice y volví a hacer fue la maleta para lavar la ropa y esas cosas. Entonces, pues metí todas mis cosas imprescindibles. Sí, ahora estoy un poco más iluminada, es que se me había olvidado poner los focos. Pero es que volver a grabar no me apetece la entrada. Nada. Bueno, como os iba diciendo, es un neceser grande, pero ya os digo que son unas vacaciones largas y que además iba en coche. Si son unas vacaciones más cortas, si es un fin de semana, si voy a ir en avión, pues todas esas cosas cambiarían mucho, sobre todo el tamaño de los productos. Porque no me dedico a llevar muestras ni nada por el estilo, no vaya a ser que se me agaste, que se tal... No. Llevo los productos enteros, completos y perfectos. Bueno, mi neceser, mi super neceser, es este de aquí. Es un neceser que tiene, bueno, años no, lo siguiente. Este neceser me lo regaló mi hermano con un conjunto de un neceser un poco más pequeño, que es el que suelo llevar en el bolso. Nada de maquillaje, también os digo, o sea, no tiene ningún tipo de intríngulis ni neceser del bolso, sinceramente. Pero bueno, es un neceser que me regaló mi hermano, pero hace pero muchísimos años, si no era unos 15 años o así, no tiene, vamos, no tiene ninguno. Porque bueno, pues es un osito y esas cosas, que pues eso, que hace 15 años, yo tenía 15 años y pues un osito me molaba mucho más que a lo mejor otros neceseres que tal. Pero es que es tan práctico... que es que le sigo utilizando, es que me encanta este neceser, es grande y muy práctico, porque como podéis ver la cremallera llega casi hasta abajo, o sea, a ver, falta un cachito, pero llega hasta abajo, entonces tú puedes abrir el neceser, es que si lo abro ahora a lo mejor se me cae todo. Tú puedes abrir el neceser y prácticamente lo tienes todo a la vista y a la mano. A ver, lo del fondo lo tienes que buscar, evidentemente, pero que me parece que es muy práctico, sobre todo para llevártelo a hoteles y sitios así, para no tener que sacarlo todo del neceser. Y pues nada, voy a empezar porque aquí hay muchas cosas. Lo primero que sale es esta bruma, esta agua de avena, es de Mercadona, y yo esto lo utilizo para refrescarme, casi básicamente para refrescarme. A lo mejor para limpiarme un poco el rostro, si tengo un poco de grasa o algo por el estilo, pero básicamente lo utilizo para refrescarme porque lo llevo en la bolsa de la playa. Y cuando tengo mucho calor, pues tiro de agua de avena y me refresco. Lo siguiente que sale y que voy a tener que reponer ya, pero de ya, es este limpiador de aquí. Es el limpiador de caléndula de la marca Kiehl's, Kiehl's, ¿cómo se pronuncie? Que no lo sé. Me encanta y le voy a tener que reponer y yo creo que se va a quedar para siempre. No sé, tengo ganas de probar también el de Centella Asiática de la misma marca, pero es que me va tan bien este que no sé qué hacer. Sé que cuando le reponga, porque primero voy a reponer este y luego ya veremos si me planteo el de Centella Asiática, sé que cuando le reponga voy a reponerlo con el tónico también que va al conjunto, porque yo creo que ambas cosas van a irle muy bien a mi piel. Y bueno, pues limpiador. Lo siguiente que sale es una colonia, un body mist, pues es un algo para oler bien esas cosas cuando salimos por las noches. Le da una tralla a esto que ni os imagináis, porque lo compré a principios de julio y está por aquí. Vale, diréis, pues tampoco las da tanta tralla. Para que yo gaste una colonia, tiene que pasar lo que tiene que pasar. O sea, bueno, no sé, yo... tardo muchísimo en gastar colonias. Y que esto esté así... bueno, es que me encanta. O sea, es que huele y es tan fresquito. Además, me da una sensación de que me hidrata la piel. Porque tiene una textura como aceitosa, pero no pegajosa. Me chifla. Y me da una pena que sea el olor de verano. Que me da una pena increíble. Pero me encanta, me chifla.
Lo siguiente que sale es otra cosa para mantener un buen olor en el cuerpo y básicamente pues es un desodorante. ¿Quién no se lleva de viaje un desodorante? Vale, lo siguiente que sale es mi cepillo facial Nexa. Este es de los dos que hay de la marca Nexa, que se venden en Maquillalia. Este es el vibratorio. Como veis, no gira, vibra. Me chifla este cepillo, me gusta muchísimo. Yo llevo el cepillo medio. ¿Este es el medio o el suave? Este es el suave. Pero no sé si hay alguno más suave, yo creo que sí. Me gusta muchísimo porque me ayuda a exfoliar tanto el rostro como el escote. Que cuando te está dando mucho el sol y demás, a mí, no sé, pero en el resto del cuerpo no me pasa tanto, pero en el rostro y en el escote como que me pongo morena a veces a cachos, sobre todo lo que es en esta zona aquí, pues será mi piel, será que a lo mejor alguna vez que he tomado el sol me han salido manchas o algo por el estilo y entonces pues me salen un poco como ronchas, por decirlo de alguna manera, y también me pasa cuando se me va yendo el moreno, y la verdad es que para mí esto es una ayuda y un imprescindible. Y en vez de llevar otro producto líquido para exfoliar, pues me gusta llevar este que me vale con el limpiador, y así tengo, hago dos pasos en uno. Por aquí sale la caja de las lentillas. Pues eso, lentillas. Lo siguiente que sale es mi crema de día. Me encanta esta crema, la verdad es que sí que es cierto que no sé si el verano que viene volveré a utilizar esta, estoy segura no, voy a utilizar durante el invierno esta crema porque me chifla, es la Effaclar H, que no lo digo, de la Roche-Posay, como se pronuncie, bueno pues eso, me chifla esta crema, me gusta muchísimo cómo me deja el rostro, cómo me lo hidrata, cómo me lo cuida, que no me saca brillos de más, solo que en la playa es cierto. He estado en dos sitios, he estado en Gijón y en Gandía. En Gijón no notaba esto, pero en Gandía sí que notaba que a lo mejor era demasiado hidratante. Allí con la humedad, con el calorcillo, aunque haga más calor aquí en Valladolid que allí, pero como aquí es más seco, pues no pasa eso. No sé, como que me notaba la piel un poco que era demasiada crema para mi piel. Entonces yo creo que el verano que viene utilizaré una un poquito más ligera, pero bueno, esta crema es básica. También sale por aquí una pasta de dientes, una mini pasta de dientes. Yo utilizo siempre, 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 o sea, ya desde hace pues como unos 10 años aproximadamente, siempre utilizo los cepillos de dientes, que por ahí estará el cepillo de dientes, los cepillos de dientes de la marca Vitis. En concreto yo utilizo uno que tiene el cabezal más pequeño, pero el mango es exactamente igual que el mango para un adulto. El cabezal es más pequeño, que es como los cabezales de niño. ¿Por qué utilizo yo un cepillo? Bueno, lo voy a buscar y ya os lo enseño junto. Es este de aquí. Ya le tengo que cambiar porque os digo un consejo de higienista dental, aunque no practique la ingeniería. ¿Ingeniería? ¿Por qué me invento las palabras? Aunque no lo practique, soy higienista bucodental y os digo que los cepillos de dientes hay que cambiarlos cada 3 meses. Lo más fácil para cambiarlos, ¿cuándo es? Cuando cambiamos de temporada, de estación. Pues ahora acabamos el verano, vamos a empezar el otoño, pues entonces cambiamos de cepillo de dientes. Cuando acabemos el otoño y empecemos el invierno, volvemos a cambiar de cepillo de dientes. Porque los cepillos de dientes, aunque no les veamos así abiertos, es necesario cambiarlos. Os lo digo, de verdad, hacedlo por la salud de vuestros dientes, aunque no le veáis nada raro al cepillo, hacedlo, de verdad. Bueno, eso, vuelvo a lo mismo, vuelvo al vídeo. Yo utilizo un cabezal más pequeño porque tengo la boca pequeña, no sé, o sea, bueno, no la tengo pequeña, pero la tengo pequeña, por dentro es como más reducida, y los cepillos grandes siempre me daban muchas arcadas, hasta que, bueno, pues estudié higiene bucodental, me recomendaron que probara estos cepillos y no me he separado de ellos desde, pues eso, hace años. Y bueno, pues con estos cepillos de dientes de Vitis siempre suelen venir, hay promociones en las que suelen venir con pastas de dientes pequeñitas, y son las que siempre voy guardando en el neceser para aprovecharlas cuando me voy de viaje. Otra cosa por aquí que sale, que también es de la Roche-Posay, en este caso es el contorno de ojos, el Redermic C.
Me chifla este producto, es el tercer bote que utilizo y mis ojos no se acostumbran, mis ojos no se cansan de él. Y lo utilicé una vez y después de utilizarlo probé otro y lo echaba de menos. Y es la primera vez que me pasa con un contorno de ojos, así que para mí esto ya es un imprescindible. Es posible que pruebe otros contornos de ojos, pero para utilizarlos o de noche o de día, pero este se quedará en el otro tramo de... Si por ejemplo me compré uno para probarlo de día, pues entonces este pasará a la noche. Este es el que utilizo siempre mañana y noche, pero bueno, si quiero probar algún otro... Este se queda siempre en la rutina, o de noche o de día. El siguiente que sale por aquí es otro más, otro imprescindible, o sea, un producto que de verdad que yo no confiaba en que un aceite en mi rostro todos los días le fuera a ir bien, pues por eso, porque mi piel es grasa, aunque ahora no sea tan grasa como hace años, pues eso, que nunca hubiese pensado que un aceite me iría tan bien al rostro. Este es el de la línea Bit Sublime de Sdor. Este es el aceite de fruta de la pasión y uva y me encanta. Bueno, como veis ya lo llevo por la mitad, pero me está durando una barbaridad porque es que esto me lo regalaron en abril, o sea, a principios de abril me refiero. Y desde que lo tengo no lo he parado de utilizar, me encanta el gotero, todo, es que me gusta muchísimo. Nada, con 5 gotas al día... Genial. Yo lo utilizo solo de noche, también desde Sdor también te dicen que lo puedes utilizar de día, pero para mi piel yo ya lo veo excesivo y de noche es que me va niquelado. Otro producto que sale por aquí, otra marca que soy súper asidua y que para mí es imprescindible, es un protector solar, en este caso es de la marca, como digo, Ekran. Y este es el protector solar que utilizo para el rostro. Es verdad que me gusta muchísimo y que me gusta mucho más la protección solar para el rostro de la Roche Posay, la de... tanto la de toque seco como la otra, la de Antelios XL, es que no me sale ahora el nombre, si me acuerdo os lo pongo por aquí o una foto del producto, pero bueno, pues no encontraba ese producto, siempre, o sea, lo iba a buscar y cuando lo iba a buscar estaba agotado. Al final encontré este, también es de protección 50, que yo para el rostro siempre utilizo 50. Y bueno, pues dije, como en verdad para la mayoría del tiempo que lo utilizo es para la playa, pues no me importa que a lo mejor sea un poco más graso el producto. Es verdad que no es mucho más graso, pero sí que, porque pone textura no grasa, y es cierto, no tiene textura grasa, pero... para utilizarlo para maquillarme y demás, me gusta más el otro. No es que este no me guste, pero me gusta más el otro. Pero vamos, que me ha gustado mucho. Otra protección que sale por aquí, que está rayado el bote de toda la arena, es este protección de aquí. Este protección, ¿por qué hablo tan mal? ¿Qué me pasa? Otro bote, otra cosa que sale de aquí, del neceser, del super neceser, es esta protección solar, es de Isdin, es un aceite solar. Yo llevo muchos años utilizando crema para el cuerpo y luego encima me pongo aceite para tomar el sol, que lo uso muy pocos días, eso. Pero porque los aceites suelen tener una protección solar muy baja, entonces me sigo protegiendo con la protección de la crema por debajo, bueno... que me estoy liando. El caso es que este año vi que Isdin había sacado este aceite protector solar con SPF del 30 y me llamó muchísimo la atención. Además, por aquí, a ver si lo veo. ¿Dónde lo pone? Aquí lo pone. Aceite fotoprotector activador del bronceado con acabado seco. Lo de activador del bronceado es 100% cierto. O sea... Estuve utilizando la crema, que ahora os enseñaré, porque yo utilizo ambas cosas. Yo mezclo todo ya y me hago un mejunje en el cuerpo que no puede ser. O sea, más protegida no puedo ir. siempre empiezo utilizando crema solar hasta que me pongo, cojo un poco de tono y demás, para que lo que es el reflejo que hace el aceite no le perjudique en exceso a mi piel. Y luego ya empiezo a utilizar el aceite protector. Estaba negra al día siguiente de ponerme este aceite. Vale que ya estaba un poco morena con la crema, pero es que fue como un cambio radical, o sea, es como el moreno de una semana con este protector. Maravillada.
y protege, o sea, sí que es verdad que protege, tanto como una crema del 30, o sea, el factor protector, genial. Yo normalmente la última semana, que es cuando más lo estuve utilizando, bajaba a la playa, me lo ponía y luego para reponer ya sí que me ponía lo que es la crema, que también utilizo crema de Ekra. Como veis, todo lo que entra aquí son potes grandes, o sea, que es un neceser que vale mucho la pena. La crema también la tengo más o menos por la mitad, también de protección alta, desde que hace 2 veranos creo que fue, probé la crema de Ekran. Yo era siempre súper mega fan de el Aftersun, es el Aftersun, no hay otro, y desde que descubrí que también tenía protección solar, es que no cambio, es que me encanta esta protección solar. Me costó muchísimo, y es que me jode, iba a decir, sí, mucho, porque ahora la veo en todos los sitios, pero me costó muchísimo encontrar la del 30, cuando el primer año me fue súper... solo veía el bote del 20, yo no sé si es porque estaba agotado y todo el mundo se compraba del 30 o qué, el caso es que ahora veo este bote del 30 por todos los lados, con lo que a mí me costó encontrar, porque yo ya os digo que siempre mínimo en el cuerpo utilizo un 30, no utilizo menos, no me gusta utilizar menos porque me pongo igual de morena y estoy más tiempo protegida. Y si a lo mejor estoy más rato en el agua o cualquier cosa y me repongo la crema un poco más tarde, no corro el peligro de llegar a quemarme como me ha pasado otros años con la protección del 20. Entonces yo con eso no me arriesgo, sinceramente. Así que protección del 30 y Ekran para mí es la marca. Como ya os he dicho, también ha salido de aquí el Aftersun Ekran, o sea, es el Aftersun, para mí no hay otro. No, o sea, es que no existe, no hay más, ninguna marca fabrica Aftersun, para mí no. Lo siguiente que sale es otro imprescindible para mí, es el desmaquillante, tanto de rostro como de ojos, que le tengo que reponer ya, de The Body Shop, que es la manteca desmaquillante de camomila. Me encanta, me habéis oído, me habéis oído hablar muchísimo de ella y es que me gusta mucho y ya llevo pues prácticamente 1 año y medio más o menos utilizándola de seguido. Me gusta mucho, me gusta cómo me desmaquilla, cómo me deja el rostro, todo, y es que se lo lleva todo, entonces pues... Y se lo lleva todo, tanto de rostro como de ojos, entonces no necesito nada más. Así solo llevo... Sale otra pasta de dientes. Así como las voy coleccionando, pues... Salen una pinza y una diadema. ¿Por qué? Porque esto es lo que utilizo yo para sujetarme el pelo cuando me voy a lavar la cara, cuando me voy a duchar y no me voy a lavar el pelo, yo qué sé, cualquier cosa. Pues eso, una diadema y una pinza para sujetar el pelo. Y luego pues ya salen las típicas cosas sobrantes de que utilizamos las mujeres y esas cosas. Unas pinzas para depilar, que estas me las compré especialmente para llevarlas en el neceser y de aquí no salen nunca, que son de Better. La verdad es que estas pinzas me gustan mucho, pero me compré unas específicas para dejarlas aquí dentro porque es que luego siempre, no sé, nunca tenía... esto, pinzas, que no sé la palabra, nunca tenía pinzas cuando las necesitaba, así que dije, mira, me compro unas, las dejo dentro del neceser y así las tengo para siempre. Y otra cosa, que esto lleva aquí muchísimo tiempo y hace muchísimo tiempo que no utilizo, que casi yo creo que debería tirarlo a la basura, y es esto de aquí, pero bueno, nunca viene mal, están ahí protegidos, vaya, que no están mal. Y este esto de aquí, que son unos discos de algodón, pues me imagino que serán de Mercadona, de cuando utilizaba los de Mercadona. Como casi no utilizo discos de algodón, esto es un producto que me va a durar aquí años, pero bueno, que nunca está de más llevar discos de algodón, por si acaso. Y nada, a ver, ahora sí que sí, está el neceser vacío, y esas son todas las cosas que yo me llevo de vacaciones, ya os digo, para unas vacaciones largas en mi neceser. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis si os ha gustado, dadle deditos para arriba, comentadme en la caja... En la caja de información, no. Comentadme en los comentarios, porque para eso se llaman comentarios, si os gustan estos productos, si utilizáis otros, si para vosotros son estos productos imprescindibles o creéis que me falta alguno o que me sobra alguno, yo qué sé, comentadme cosas que ya sabéis que me encanta leeros. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, nos vemos en las redes sociales y en el próximo vídeo el próximo domingo. Muchísimas gracias por estar ahí, si os quiere.